Vengo como villano invitado. Bueno, como soy amigo y conozco desde chico a Domingo, conversando me planteó la posibilidad, así que encantado. Sirve para aprender y para estar mirando un poquito. Hoy día, la verdad que hay dos escuelas de la preparación física. La tradicional, con toques de modernismo, y la más moderna, que se trabaja absolutamente en cancha y trabajo mixto con y sin pelota. En el fondo lo mismo, yo creo que lo importante es tener claro los objetivos que se persiguen y respetar más o menos los principios de un buen entrenamiento. Con eso va todo de la mano del PF y los jugadores en su aplicación. Pero no se contraponen más o menos en algunos puntos los sistemas. Hay varios puntos. Uno, amalgamar el grupo, los jugadores, fijar las metas comunes, que realmente se conozcan entre ellos y que lleguen preparados al campeonato. Para eso es la pretemporada, más que, o sea, es como un mal necesario en cierta medida. Yo creo que lo más importante es configurar un buen grupo de trabajo, que se conozcan los jugadores, conozcan al técnico, se dicten las normas que durante el año, todo lo que se va a hacer y lo que no se debe hacer. Lo mismo que te estaba diciendo recién, se ve un grupo que está trabajando, que se están uniendo los jugadores, están trabajando muy bien, tienen una muy buena disposición, que eso es importante para el futuro. A ver, el sistema antiguo era hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿cierto? 30 kilómetros, 10 kilómetros por la arena, por la duna. Y eso significaba perder el tiempo prácticamente, porque el concepto era el siguiente: tener una capacidad aeróbica para llegar a los últimos partidos, para quedarse con las dos ruedas, la preparación física. Y es un discurso que es absolutamente errado. Significaba, ponte tú, que esta parte, la parte orgánica, era un estanque que yo tenía que meterle oxígeno. Empezaba el campeonato y empezaba a gastar el oxígeno hasta que se me acababa. Hoy día se ha demostrado que el fútbol es una actividad intermitente, ¿cierto? Alta intensidad, media intensidad, baja intensidad. No tiene sentido hacer entrenamientos que no se van a utilizar, es pérdida de tiempo. Entonces, ahí se producen muchas equivocaciones. Hoy día el fútbol lo vemos, es un trabajo de alta intensidad, poca intensidad, mediana intensidad. Están aparecidos los GPS, todas estas cuestiones. ¿Qué es lo que le indica? GPS también lleva a algunas personas a cometer errores. Se preocupan del kilometraje del jugador. Y lo importante son la cantidad de aceleraciones, los frenos, los giros, todo, eso es lo que mide. Y si usted hace un análisis de un GPS, el jugador corre a alta intensidad más o menos en un partido 1.000 metros. No es nada. Pero usted los ve como quedan agotados, porque el sistema energético queda absolutamente agotado. Entonces, el sistema moderno, de hecho, han avanzado las investigaciones, por eso hoy día los trabajos están más enfocados a la parte específica del fútbol y la parte integral, metiendo la pelota y haciendo cosas específicas. O sea, un futbolista hoy tiene que entrenar como un futbolista, no como un fondista que corría cerro y hacía otras cosas que no eran. Y lo analizamos, pero no van a ser 30 kilómetros en el cerro. También hay una parte muy importante, la psicológica, que la tolerancia al esfuerzo, ¿cierto? Son dos o tres pastillitas para ver lo que hablábamos recién, ¿cierto? La cohesión del grupo, son cosas importantes, ¿cierto? Es como ganar seguridad en sí mismo. Yo hago siempre el paralelo, digo, el alumno que entrena, o sea, que estudia por una prueba al colegio, le es fácil cuando llega la prueba. El futbolista que se entrena bien, la prueba del domingo le va a ser fácil. Son pequeñas pinceladas, no son, no, no, yo, o sea, le pregunté, ellos no van a subir el cerro 15 minutos subiendo el cerro, pero ahora no, es un pequeño trabajo. Prácticamente resistencia, que la base del fútbol es la resistencia. Voy a ir haciendo algunos trabajos, siempre estamos conversando, entonces hay algunos trabajos que hay que hacerle algún tipo de adaptación y lo vemos ahí entre todos, no es que van a hacer lo que yo diga, sino que, como te digo, vengo a mirar un poquito y a ver si se puede optimizar algunas cosas.